La fisonomía de la capital de Quintana Roo no ha cambiado en los gobiernos de Mara Lezama ni en Sune Martínez. Abundan los baches, calles a desnivel y banquetas deterioradas, pese a la millonaria inversión que dicen que han hecho para rehabilitar las vialidades, que es imperceptible a los ojos del pueblo chetumaleño. Miente la gobernadora, miente Yensuni, cuando dicen que los ciudadanos pueden transitar todos los días de forma segura. No es verdad. Hay mucho por hacer para devolverle el brillo a la capital. Lo que han hecho los gobiernos actuales es magnificar las obras realizadas. Utilizan su mercadotecnia política para hacer creer que hacen mucho, cuando basta darse una vuelta por el centro de la capital de Quintana Roo y observar las condiciones paupérrimas en que se encuentran las vialidades, camellones y banquetas. Según la titular de Obras Públicas, Irazú Sarabia, se han invertido más de 46 millones de pesos para repavimentar calles, construir guarniciones y pozos de absorción. Pero de lo que no habla es del famoso diezmo, que del 10% pasó a ser 30%. Por eso no se notan en las calles un cambio real y verdadero. Los hundimientos y desfondes en las vialidades de Chetumal han sido una constante. Siempre son paliativos, no cumplen con los estándares de calidad, ni utilizan el material ni la técnica adecuada para tapar esos sitios. El gobierno de Mara Lezama destinó 1.145.000 pesos para atender 14 puntos en la ciudad que presentan esos daños. Aunque donde posó la mandataria junto con Irazú Sarabia May, la secretaria de Obras Públicas, era la más grande y estaba ubicado en las avenidas José María Morelos entre Álvaro Obregón e Ignacio Zaragoza. Se creó una cuadrilla especial para mejorar las condiciones viales y brindar una solución efectiva a un problema que ha afectado a los habitantes de Chetumal durante mucho tiempo, pero sin la supervisión de especialistas que recomiendan el corte perimetral en la superficie de rodamiento, una excavación de material, rellenar de piedra acomodada, colocación de material pétreo y suministro de base hidráulica, para después distribuir la carpeta asfáltica. Por cierto, también están reencarpetando un tramo de la calle Laguna Negra, en la colonia Guadalupe Victoria, lugar donde se ubican la casa hogar de los abuelitos y el centro de atención para adolescentes, CAIPA. Ahí les faltó colocar, u omitieron hacerlo, el letrero de la inversión y las extensiones de la obra. Por cierto, concesionada a una empresa foránea y por lo tanto la mano de obra no es local. Soy Sergio Marcé para Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV.